Hoy llegamos a la semifinal que otorgará una plaza en la gran fiesta del fútbol europeo. En el césped estarán Bayern Múnich y el Real Madrid. Con todos ustedes en la retransmisión, Carlos Martínez. Y junto a mí, el experto deportivo, Maldini. Bale. Meten ese balón largo. James Rodríguez. No sé cómo, pero ha llegado a él. El juez de línea no levanta la bandera. ¡Qué carrera se ha marcado! ¡Gran jugada! Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo, ¿eh? Fíjate lo que demuestra con esto. Algo que tiene este jugador, que es su instinto goleador. Bueno, el primer disparo a puerta siempre te da alas, es así. A partir de ahí, a construir juego y seguir generando ocasiones. La desliza a través de la defensa. ¡Ocasión de disparo! ¡Gran envío! Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que esa. La verdad, la actitud como equipo a mí me parece encomiable. Dicen mucho de ellos que quieran marcar a toda costa y están poniendo a prueba al rival. Falta de Modric. Y ahora decide jugarla en largo. Balón raso al hueco. Pueden tener una buena ocasión. No puede fallar. Ribery. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Tiene una ocasión clarísima. Gol del Bayern de Múnich. ¿Qué se puede decir ante eso? No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. Dani Carvajal. Modric. Busca una fisura en la línea defensiva. Benzema. Tiene vía libre. Thiago. Lam. Mario Götze. Benzema. Ha cortado el envío. ¡Pata, pompa arriba! Modric. La juega en largo. ¡Gran oportunidad! ¡Buena posición para él! Mario Götze. Müller. Thiago. Lam. Ahí sabes que no se puede jugar. Dani Carvajal. Bale. Benzema. Qué buen corte. Estuvo listo y evitó el peligro. James Rodríguez. Falta cometida sobre Schweinsteiger.
pensando en el lanzador, la verdad, la falta está lejos, ¿eh? Pero ¿por qué no intentarlo? Vamos a ver qué pasa. Ha buscado un disparo con efecto. Ha soltado un latigazo tremendo, tremendo, con mucho peligro. No esperaba que fuera a probar suerte desde tan lejos, la verdad. Un balón largo buscando amplitud. Thiago. 30 minutos de partido en la primera parte. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Va muy solo. Busca una fisura en la línea defensiva. Cristiano Ronaldo tenía muy claro lo que iba a hacer al recibir la pelota en esa zona, ¿eh? Es que levantó la mirada, vio el hueco y no lo dudó. Robben. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Ribery. Álava. Robben. Ha jugado el balón entre líneas. Va a golpear. Una ocasión clarísima, clarísima. Es increíble que la haya parado. Cinco minutos y al descanso. Balón raso al hueco. Posición correcta. Avanza junto al lateral del área. Sergio Ramos. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Toni Kroos. Pase largo al hueco. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Bale. Le pega duro. Acabó la jugada como querían. Gol, 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 gol. Vamos a estar como al principio, con el marcador global igualado. Real Madrid ha conseguido igualar tanto el partido como... Y así llegamos al final de esta primera parte de la semifinal. Creo que estarán satisfechas con el resultado, ¿eh? Y espero que la segunda parte sea tan buena como la primera. Es decir, fútbol vibrante y con grandes ocasiones en ambas porterías. El marcador es de esas veces que es fiel a la realidad. Refleja la igualdad en el campo. Thiago. Mario Götze. Thiago. Schweinsteiger. Álava. Robben. La controla y tiene espacio. Puede buscar un compañero dentro del área. Modric. James Rodríguez. Consiguen despejar. Avanza con decisión. La desliza a través de la defensa. Saque de esquina para el Bayern de Múnich. Benatia. Jerome Boateng. Álava. Bale. Balón largo por arriba. Ha interceptado el pase. Va a marcar, no puede fallar.
perdonado la vida. Todos sabemos de lo que es capaz. Se construye a su alrededor, ¿eh? Del equipo son él y 10 más. Se debe estar reservando el último cambio para intentar revolucionar el partido. Schweinsteiger. Benatia. Isco. ¡Qué buen control! Vaya retrato le acaban de hacer. Balón largo del portero. Balón en largo. Robben. Buena posesión y circulación de pelota, pero no crean sensación de peligro. Pase largo buscando el hueco. Alaba. Ribery. Robben. Jerome Boateng. Schweinsteiger. Thiago. Vuelca el juego a la banda derecha. Progresa, pero muy, muy solo. Busca una fisura en la línea defensiva. No hay fuera de juego. Ahí va el disparo. De nuevo sin suerte. Igualito que la última vez. Bueno, una tras otra, ¿eh? No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el cántaro a la fuente. Ha estado a punto de volver a mojar. Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Alaba. Ribery. Pasó la línea. Alaba. Por la pelota. Decide jugar en largo. Necesitaremos una prórroga para saber qué equipo será el ganador. Mario Götze. Ribery. Robben. Gana metro. Buen corte. Ha conseguido pararlo en seco. Cristiano Ronaldo. La desliza a través de la defensa. Jerome Boateng. Ribery. Robben. Toni Kroos. Modric. Javier Hernández. ¡Qué buen balón a la banda! El reloj sigue contando. Pepe. Modric. Ribery. Javier Hernández. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. Dani Carvajal. Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta. ¡Puede llegar el gol! Con este gol recuperan la ventaja en la eliminatoria.
Almería. Una definición de crack. Real Madrid manda en el marcador en este partido, pero también en el global de la eliminatoria. Si quieren conservar este resultado... El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. Y ahí están, en la gran final. La oportunidad de ver luz al final del túnel. Todo el trabajo en un solo partido. Siempre es un placer poder presenciar un partido tan apasionante como ha sido este. Yo creo que nadie puede ser indiferente ahora.